Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza. Respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis González, pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos Costa Rica. Hoy vamos a realizar un pan estilo europeo que se llama pan gallego. Este lo vamos a utilizar con una harina especial que tenemos nosotros, y acá hago la salvedad para que ustedes pongan atención de las características que tiene la harina para que ustedes participen en nuestro concurso. Okay, esta harina artesana es una harina especial que no contiene aditivos, por ende ella se acomoda muy bien a todos los procesos que vamos a tener en panes de masa de cultivo, panes de masa saborizadas, y en este caso hoy vamos a elaborar el gallego con un prefermento que nosotros le llamamos esponja. Es un procedimiento, es un proceso que se hacía antes, ¿verdad? Ahora se ha perdido mucho esto para obtener productos y panes con corteza gruesa y migas esponjosas y alveolos abiertos. Sin más, para que ustedes vean y sepan, la harina artesana, ella además de no contener aditivos, ella retiene más gas, ella absorbe más humedad, o sea, en este caso vamos a elaborar este gallego con un 80% de agua. Entonces, para que ustedes sepan todas las ventajas que esta harina, y que ustedes pongan ahí en el chat, ¿verdad?, para poder participar, Eric les va a dar muchos más detalles. Amigo Eric. Así es, José Luis, y primero, pues bien, da la cordial bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Para este mes de julio se repite la dinámica que hicimos en el mes anterior, en la que estamos haciendo un sorteo de estos premios que usted ve en pantalla. Una batidora Black & Decker, entradas dobles al cine y paquetes de productos de Molinos Modernos. ¿Cómo participar en el sorteo? Es muy fácil, solo deben de darnos dos características en los comentarios de nuestra harina Facasa artesana, compartir esta transmisión de forma pública y reaccionar a este video dándole like, me gusta, lo que ustedes quieran. Así quedan participando en este sorteo, se darán a conocer los ganadores a final del mes. Más adelante estaremos dando los ganadores del mes de junio, así que a estar atentos. Seguimos con José Luis. ¿Vieron qué montón de premios tenemos para ustedes?
ojalá que hayan puesto atención para que ustedes puedan participar. Ahí ustedes en el chat comienzan a decir todas las virtudes que tiene la harina artesana. Ahora en el transcurso del live les voy a ir pues recordando las virtudes que tenemos nosotros con la harina artesana. Acuérdense que vamos a hacer un prefermento, el cual le llamamos esponja. Eso en la fórmula que más adelante ustedes van a ver, ahí van a tener los porcentajes de lo que hay que echarle a la esponja, y eso hay que trabajarlo por lo menos unas 4 o 5 horas antes de elaborar nuestro pan. Esto es muy sencillo, es un porcentaje de levadura, un porcentaje de agua, y eso con un bolillo o con la mano, ustedes lo que hacen simple y llanamente es incorporar ingredientes que quede como una papilla. Vean qué interesante. Esto lo mezclan bien, bien mezcladito. Que quede bien, bien mezcladito, que se desprenda toda la parte de la harina del recipiente, o lo pueden hacer en su máquina o a mano. Y ves que tenemos una papilla acá, esta la tapamos con un plástico, y para que ustedes vean, ahí ya la tenemos fermentada. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que Don Eric les va a pasar la fórmula y vamos a amasar todos los ingredientes. Recuerde que como paso número uno es primero hacer el prefermento, en este caso la esponja. Existen varios, y recuerden que en diferentes live los hemos hecho. Hay viga, hay pâté fermenté, hay varias. Hoy estamos trabajando el prefermento esponja. ¿Estamos? Entonces Eric les va a poner la receta para que la sigan, y ahorita venimos a amasar. Pues bien, para esta ocasión nuestra fórmula se divide en dos. Primero, la elaboración de la esponja, para la cual vamos a utilizar un 100% de harina, levadura instantánea a un 0.5 y agua a un 50%. Para nuestros ingredientes de la masa vamos a utilizar harina artesana a un 100%, que equivale a 1000 gramos, sal a un 2.2%, que equivale a 22 gramos, levadura instantánea a un 0.5%, que equivale a 5 gramos, masa madre deshidratada a un 2%, que equivale a 20 gramos, agua fría a un 80%, que equivale a 800 gramos, y por supuesto integraremos nuestra esponja. ¿Ya vieron la fórmula? ¿Vieron los ingredientes? Vamos a comenzar entonces con la harina artesana. Vamos a verter aquí en nuestra batidora. Si ustedes ven, vamos a elaborar, como es un pan muy alto en hidratación, o sea, tiene un porcentaje muy alto en agua, entonces lo que hacemos es que lo vamos a mezclar con paleta. ¿Okay? Tenemos la harina, tenemos la masa madre, tenemos el porcentaje de levadura, tenemos la sal. ¿Okay? Ustedes se preguntarán, ¿no lleva grasa? No, no lleva grasa. Este tipo de pan va sin grasa. Siempre yo les he dicho a ustedes que vamos a incorporar ingredientes secos cuando estos ya estén previamente distribuidos, aproximadamente un minutito ahí. Ustedes calculen que los ingredientes se incorporen con la harina, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Le incorporamos los líquidos, en este caso el agua. El agua te recomiendo que sea fría, no se incorpore de un solo tiro. Se preguntan ustedes, ¿dónde está la esponja? Okay, la esponja la vamos
a incorporar cuando esté semiamasado nuestra masa de pan gallego. Ya ustedes ven que está semiamasándose. Paramos un poco acá, incorporamos, vea qué hermosa está nuestra esponja, veanla qué bonita, ok. Se preguntarán ustedes, ¿qué ventajas tengo yo de trabajar una esponja? Mucho sabor, como es un prefermento, ella ha acelerado el proceso de fermento. Entonces los olores, el alcohol y todo lo que la función que hace la levadura, ¿cómo se llama? En este prefermento vamos a obtener un pan de buen aroma y buen sabor. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en usar una esponja en un proceso de un pancito europeo. Entonces, para que ustedes vean y tengan más armas y vean las ventajas de nuestras harinas especiales, les va a poner un videito ahí, like después del video, venimos a momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza, respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. ¿Vieron qué interesante? Nuestras harinas de especialidades. Ahí explican un poquito más lo que es la artesana. Tenemos la Facasa Pizza. Y tenemos la alta en fibra, que esa es nuestra harina de integral, para elaborar panes funcionales, panes mixtos y panes integrales. Ok, acá ya tenemos la masa. Algo muy importante, tengamos siempre un recipiente con agua para poder sacar la masita, porque si no, como es una masa muy hidratada, se nos va a pegar en las manos. Ok, vean qué bonita, está bien finita, ¿verdad? Y vamos a sacarla sin que se nos pegue la mano. Ay, qué bonita. Acá incorporamos harina, tenemos por acá, para que no se nos pegue, ¿ves? Y acá la vamos a poner a reposar o fermentar aproximadamente por unos 45 minutos, ¿verdad? Acá para... mientras esto fermenta, ¿verdad? Y explicarles
ya el próximo procedimiento, don Eric les va a poner lo del concurso. Recuerden, ahí estén poniendo en el chat las virtudes de la harina artesana, ¿verdad? La que estamos utilizando hoy, que es una harina sin aditivos, que es una harina especial para panes de masa madre, para prefermentos, y en este caso estamos utilizando el prefermento que se llama esponja, ¿ok? Entonces, don Eric, ahí los dejo con nuestra audiencia. Gracias, José Luis. Pues este mes de julio viene con grandes sorpresas. Vamos a tener un sorteo de estos premios que usted ve en pantalla: una batidora Black & Decker, entradas dobles al cine y paquetes especiales de productos de Molinos Modernos. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Solo deben de darnos dos características de nuestra harina Facasa artesana. Ahí en los comentarios, danos dos características. Compartir este video de forma pública para que más personas aprendan de estos cursos y reaccionar a este video dándole me encanta, me gusta, lo que ustedes quieran. Así de sencillo quedan participando. Recordarles que los ganadores se darán a conocer a final del mes. Así que los invitamos a participar, a comentar y, por supuesto, desearles mucha suerte a todos los que participen. Volvemos con José Luis. ¿Vieron qué montón de regalos tenemos en el concurso? Ahora, esta masa ya tiene las 2 horas de fermentación que les dije, ¿verdad? Después del amasado. Este es el reposo y así es como la vamos a trabajar para formar el pancito gallego, ¿ok? Entonces, acá lo que hacemos es, para formarlo, y necesitamos suficiente harina para que no se nos pegue, ¿verdad? Previamente, tengan mucho cuidado donde la vayan a poner a fermentar para que no se nos pegue mucho en la bandeja. O sea, estos panes, la vida de ellos es la harina. Entonces, tenemos que siempre enharinar bien la superficie donde vamos a trabajar para que los panes nos salgan bien formaditos, bien bonitos. Por lo general, el pan gallego se pesa en formatos grandes. Vamos a hacer formatos de 600, 700 gramos, porque recordemos que en Europa el pan se vende por kilo y el formato original tiene que ser grande. ¿Ok? Entonces vamos a cortar piezas para poder formar, las vamos a hacer de 600 gramos aproximadamente, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, cortamos, pesamos y ya una vez dividido lo ponemos aparte para después formar la hogaza. ¿Estamos? Vamos a formar acá. Vamos a cortar primero y después formamos. Utilicen siempre harina. No utilicen grasa para que les quede el pancito más bonito. Acá lo que hacemos es que metemos todo, no sé, Eric, si se aprecia bien, metemos todo para el centro y lo colocamos acá. Recordemos que los tiempos que tenemos de reposos y de fermento es para que la masa crezca y se oxigene para tener un alveolo balanceado. Entonces, cuando estemos formándolo acá, procuremos no degasificar mucho para que todo el proceso que hubo de reposo no se nos vaya a deteriorar a la hora de formar. Esto no se aplasta, esto no se revienta contra la mesa,
para desgasificarlo. Aquí no queremos desgasificar nada. Aquí lo que queremos es formarlo y que los reposos nos sirvan para tener un alveolo y una miga bien bonita. Ahora, después van a ver ustedes, voy a cortar un bollito y van a ver el tipo de alveolo que vamos a tener. Entonces, Eric, si usted quiere, por mientras, ponemos información o la fórmula para, ¿cómo se llama?, que vean qué ingredientes tenía. Recordemos que esto es un pan estilo español, gallego, y este tiene un prefermento que le llamamos viga. ¿Está bien? Entonces, nos vemos al ratito después de la fórmula que don Eric va gentilmente a repetirnos. Muchas gracias, José Luis. Pues bien, para el día de hoy los ingredientes que utilizamos son, específicamente para nuestra esponja, se utilizó harina a un 100%, levadura instantánea a un 0.5% y agua a un 50%. Para elaborar la masa de nuestro pan gallego, se utilizó harina artesana a un 100%, que equivale a 1000 gramos, sal a un 2.2%, que equivale a 22 gramos, levadura instantánea a un 0.5%, que equivale a 5 gramos, masa madre deshidratada a un 2%, que equivale a 20 gramos, agua fría a un 80%, que equivale a 800 gramos, y por supuesto, se integró la esponja que elaboramos previamente. Ya vieron qué importante es repasar la receta. Ya ustedes vieron cómo lo formamos, ya él fermentó y vamos a ver cómo se hace la bolita que va en el centro del gallego. A ver, el pan gallego es, se le denomina o se le llama así porque viene de Galicia y recordemos que en Galicia tienen un sombrerito que lo que hace este sombrero es identificar la zona de la persona, en este caso Galicia, y este es un pan alusivo al bendito sombrerito este, ¿verdad?, que se ve bien bonito. Es muy fácil, solamente tienen que tener un poco de cuidado y donde ustedes van a hacer la bolita, ¿verdad?, ustedes pellizcan, luego se vienen con la otra mano, desgasifican duro, no lo revienten, o sea, no lo corten, y ponen la bolita hacia el lado. ¿Ok? Agarramos esta otra. Ven que él se desgasifica acá con estos dos deditos. ¿Ok? Le dan vuelta y simplemente lo ponen ahí. Se le hace una burbujita, si ustedes quieren, la revientan, ¿verdad? Esto es muy fácil, agarran, desgasifican, hacen el nudito y lo dejan ahí. ¿Ok? Esto siempre se recomienda hacerle unos cortes para que cuando el pan se cocine y se vaya a deshidratar, ¿verdad?, salga el vapor por los cortes. Si no hacemos los cortes, por lo general, él a veces, en ocasiones, busca la parte más débil y él se rasga y ya nos pierde la figura. Entonces, este es el formato, ¿verdad?, del pancito que estamos elaborando. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver información de nuestras premezclas, muy importante, y ya venimos a el cierre. ¿Desea optimizar sus productos de pastelería ofreciendo calidad y consistencia a sus clientes? En Molinos Modernos hemos creado una línea de diferentes soluciones que vienen a satisfacer esas necesidades y cumplir sus objetivos. Nuestra línea de premezclas es el aliado perfecto para su negocio. Pero, ¿qué es una premezcla?
Una premezcla es la mezcla de los diferentes ingredientes empleados en la pastelería con el fin de reducir tiempos de pesado y estandarizar procesos. Además, nos brinda otros importantes beneficios como versatilidad, sabor, color y aroma, uniformidad de miga, mejora de procesos y estandarización de fórmulas. Todo esto, sumado a su creatividad, le permitirá crear productos deliciosos de alta calidad de forma fácil y rápida, ya que solo debe agregar huevo, agua y aceite a la premezcla. Además, logrará una considerable mejora en su volumen de producción. Es así como cumplimos nuestro objetivo de optimizar sus procesos de pastelería en sus negocios, ofreciendo siempre la misma calidad y constancia en cada uno de los productos que desarrollamos en Molinos Modernos. Vean qué bonito queda el pancito. Se me olvidaba darles la cocción y el tiempo de cocción. Temperatura 175 a 180, tiempo de 45 hasta una hora. Vean qué bonita queda la miga, vean qué lindo queda el pancito. Este pan, por lo general, en Galicia se consume con aceite de oliva extra virgen, sal y un vinito de mesa, y este pancito, pues, es delicioso. Recuerden que utilizamos el prefermento de esponja. ¿Estamos? Entonces, pues vamos a darle el pase a Eric porque nos tiene los ganadores del mes de junio. Entonces, don Eric, ahí le dejo a usted la labor de decir quiénes son, pues, nuestros ganadores de esos premios tan excelentes que tuvimos el mes pasado. Así es, José Luis. Hoy tenemos muy, muy, muy buenas noticias para tres personas que son los tres ganadores del sorteo del mes de junio, los cuales se los vamos a presentar de una vez. La ganadora de la batidora Black & Decker es Natalie Fight. El ganador de una entrada doble al cine es Julio Jenny Alfaro. Y la ganadora de un paquete de productos Molinos Modernos es Darling Condega. A todos ellos, muchas felicidades. Y sí, les recordamos que para poder retirar su producto, por favor, comunicarse al número telefónico 6296-0150. Lo repito, 6296-0150, para coordinar el retiro de sus premios. A todos ellos, muchas felicidades. Y por supuesto, invitar a los amigos a que sigan participando, ya que en el mes de julio tenemos un sorteo igual con los mismos premios. Así que invitados a participar, y a los tres ganadores, muchísimas felicidades. Felicidades a los ganadores del concurso. Entonces, pues, vieron qué regalos más bonitos, pues, tenemos para ustedes. Como siempre, sin más, es un gusto estar con ustedes. Ya vieron la receta, ojalá que sea de beneficio para sus negocios. Háganla. El pan de masa madre o el pan de prefermentos está muy de moda porque le estamos dando salud a nuestro cliente. Y como siempre, se despide de ustedes, su amigo, un abrazo, José Luis González, y esto ha sido todo por hoy.